En Ayacucho siempre está atenta nuestra compañera Paola Collazos. Tiene información en vivo. Paola, buenos días. ¿Cómo están, Fernando y Katia? Muy buenos días. Y lo que ustedes están observando en este momento es el riquísimo café ayacuchano, el café del Brian. Y esto es porque hoy se está celebrando el Día del Café. Y Ayacucho, que es productor, el Brian, que es productor en sí, no puede dejar de estar presente. Estamos al lado de precisamente una de las productoras. Hola, ¿cómo se llama? Muy buenos días, mi nombre es Janet. Nosotros somos hijos de productores de café del Brian. En esta ocasión venimos promocionando el consumo del café en sus distintos métodos de preparación. En esta ocasión tenemos un B60, que es un método por filtrado, y también tenemos un drip coffee, que es un método más práctico de poder preparar el café en la casa o en la oficina. Muy bien, ese es el aroma riquísimo del café. Nos va a mostrar en este momento cómo está sirviendo en esta taza y el aroma. Quisiera que ustedes lo pudieran percibir, es riquísimo el aroma del café. Y vamos a pasar a otro lado de esta feria, que también se está observando aquí, donde nos vamos a encontrar con los productores del Brae, los productores tanto de Ayacucho, de Junín, de Cusco, que están en este momento aquí en esta semana del café ayacuchano, todos ellos aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho, en la Plaza Sucre. Al fondo vemos a Sucre, estamos viendo la Catedral de Huamanga, y aquí están los productores del Valle, que nos han traído todos sus productos derivados del café que están aquí presentes. En este momento, entonces, vamos a observar también la preparación del café y vamos a pedirles a ellos que regresen. Muy bien, entonces vamos a avanzar con nuestra cámara y pedirle a la cámara poder avanzar hasta esta otra parte de la feria, donde se está preparando también el café ayacuchano. Mojito, princesa. El mojito para una princesa como usted, señorita, lo preparamos al momento, lo puede tomar y se lo preparamos al momento. Algo innovador, vamos a preparar el mojito de café, ya tenemos listito el mise en place, agarramos nuestros limoncitos. Somos de la acción Aprosuro de Samungari, somos personas emprendedores, agricultores. Acá tenemos nuestra hierbabuenita, ya reservadita. A ponerle... café de Samungari, el café de Samungari es café ayacuchano. Pero el café siempre es peruano, no podemos decir que el café, decir café es malo, el café es bueno, todo café es bueno. Vamos a preparar el mejor mojito. Acá tenemos nuestro maceradito, es un cinquito nomás, no demora mucho, señorita. Y tenemos el toquecito, la frambuesa bien producida allá en Samungari. Producto del valle del río Apurímac en Imantaro, el Brae. Sí, así es. Vamos a dar, a ver, nuestro hielito. Especialmente la derivación del café pasado. Específicamente esto que ciertamente le está gustando a toda la gente del Brae mismo todavía. Ahora ya han aprendido bastante en todo sitio a tomar el café. Y este es el café de altitud de 1.600 a 1.800 metros sobre el nivel. Los productores, Katia, te contamos, están apoyados por Devida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Devida siempre apostando por el desarrollo de nuestro valle. Devida ha apoyado a las organizaciones de productores para que con el Comité Multisectorial estén aquí presentes y puedan mostrar toda la oferta productiva que tiene el café del Valle del Río Apurímac. Son 40 productores. 40 organizaciones de productores presentes aquí para celebrar el Día Nacional del Café y promover el café de la mejor calidad de nuestro Brian. Ya está el mojito, ya está terminado, basado en café del Brian. También puede, pues, y será la princesa que lo deguste y no haya visto bueno el mojito. Le invito a Samungari para el mundo, yo quisiera que pueda probar, sí, el mojito. Vamos por el mojito. Vamos a avanzar con los demás productores. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿De dónde vienes? Días. Bueno, primero que nada le damos la bienvenida a ustedes aquí a Huamanga, Ayacucho. Nosotros somos una empresa familiar de cafés y cacao. Somos la empresa de agroindustrias Campos del Valle. Producimos cafés, chocolates. Como puedes ver por aquí tenemos nuestra parte del Brae. Para ser exactos, Pichari. Muy bien.
También ProBrae nos puede indicar desde qué parte llegan los productores hasta... ProBrae, de manera articulada con todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito del Brae, viene facilitando el fortalecimiento de la cadena productiva del café en todos los distritos cafetaleros del distrito. Porque acá tenemos la muestra desde Anco hasta Quimbiri. Hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Ayacucho para ofertar 40 productores debidamente organizados sus cafés de mejor calidad a todo el pueblo ayacuchano y al mundo. Muy bien, todo ese café, te contamos, le contamos Katy y Fernando, llega desde el Brae, tanto del Cusco, de Junín, de Ayacucho, de zonas muy alejadas. ¿De qué parte del Brae son ustedes? Del distrito de Sibia, provincia de Huanta, Café para el Mundo. Invitamos al FICAFE que se va a realizar el del 28 al 31 de octubre. ¿De qué parte? Sibia. Sibia, Ayacucho. Acá también tenemos otra marca. Muy buenos días, mi nombre es Tila, yo represento el distrito de Yochegua con la marca Misquita. Bueno, feliz día del café peruano e invitarles asimismo a la Feria Internacional del Café del 28 al 31 de octubre. Muchas gracias. Vamos con otra marca, también un café de altura, que es uno de los más exquisitos café del Brae. ¿Cómo está, señor? Buenos días, soy Gilberto Tinio Prado, yo soy marca ACO, yo vengo de Ancolamar. Muy bien, señor. Y pasamos con otros cafés, hay muchos en realidad. ¿De qué parte del Brae viene usted? Buenos días, periodista, yo soy representante de Nuevo Distrito de Manitea, la Convención Departamento Cusco. Están promoviendo con marca Dulce Aroma. Muy bien, señor, felicitaciones por llegar hasta aquí. Y vamos con más café de la Cooperativa Agraria. ¿Cómo están ustedes? Señor, buenos días. Nosotros, nosotros Eco Brae, la Cooperativa Eco Brae de provincia Satipo, Distrito Pangoa. Y una de las más representantes, más importantes de aquí con el café, Satipoqui. Somos de Satipo, de la selva central, de la cooperativa cafetalera agraria, la cooperativa más antigua de la selva central. Okay, y también estamos con un representante de los productores. ¿Cómo está, señor? Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Feliciano Rimache Obando, representante de la mesa técnica del Brae. Acá pues estamos con todos vuestros hermanos cafetaleros que están de 40 productores del Brae, con las mejores marcas y para la competencia a nivel mundial. Gracias. Gracias. Otra de las marcas Edén, ¿de dónde proviene? Buenos días, yo provengo del distrito de Mazamari, del Valle de Cubaro, provincia de Satipo. En esta oportunidad estamos participando en la feria por festejar del Día del Café Peruano. La marca lo hemos producido allá, que es de Mazamari, del Valle de Edén y Cubaro. Son dos valles grandes que albergan a productores de la selva central y que nos están apoyando para poder estar presentes aquí en la feria, y se les invita a degustar el distrito café. Gracias. ¿De dónde venía? De la selva central, de Satipo. Y sí, venido a promocionar nuestro café de la selva central. Muy agradecido por usted, por la prensa, por haber venido a celebrar este día del Festival del Café Peruano. Bueno, este es el riquísimo café del Brae, compañeros. Aquí hay muchas más marcas de distintas partes del Brae que están presentes. Y este es un día de fiesta aquí en Ayacucho, debido pues a esta celebración del café. Con esta información damos pase en estudio. Muy bien, Paola. Entonces, esa es una demostración de que cuando se trabaja bien en estas zonas en las que impacta de vida, se puede conseguir que los campesinos, que los agricultores, hagan el cambio de cultivo, dejen la hoja de coca, que muchas veces se va al narcotráfico, y vayan, opten por otros productos, como por ejemplo el café peruano, que es de altísima calidad. Así que, Paola, muchas gracias por este enlace en vivo y felicitaciones a todos esos productores de café del Brae que salen adelante con productos de altísima calidad. Vamos a dejar Ayacucho y ahora nos vamos hasta Palacio de Gobierno con nuestra compañera María Laura Galindo. Adelante.